Cordial saludo a los amables antividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Este es Evangelio y Vida, para que a la luz de la palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este jueves, el Evangelio lo tomamos de San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente Jesús hace esta diferenciación entre lo que es la experiencia de lo alto, del cielo, y la experiencia de la tierra, lo terreno. Él viene a dar testimonio de las cosas del cielo. Por eso la dificultad que tienen tantos de poder aceptar, apreciar, asimilar su mensaje. Porque si nosotros pensamos según Dios, fácilmente podemos reconocer a Cristo como el enviado de Dios. Pero si vivimos anclados en la tierra, será muy difícil poder aceptar y creer que eres el enviado, el Hijo de Dios. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque Dios no puede engañar. Él ha enviado a su Hijo para darnos a conocer los secretos del Padre. Por esa razón va a llamar a los discípulos amigos. A usted ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Y el modo como Jesús ha dado a conocer la presencia del Padre es principalmente a través de los signos que realiza, las curaciones, los milagros, el dar de comer a los hambrientos, el estar cerca de los pobres, de los pecadores, de los publicanos, el expulsar espíritus inmundos. Todos esos son signos de la presencia de Dios que desde el cielo se ha manifestado en su Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Que nosotros sigamos asumiendo, asimilando este testimonio de la resurrección del Señor y que con él adquiramos siempre vida nueva. Señor, a todos nos ayude y la Santísima Virgen María venga en nuestro auxilio.